salve a tutti, ben arrivati a Medjugorje e io con tutto cuore vorrei dirvi ben arrivati. Quiero decirles bienvenidos a Medjugorje con todo el corazón. I want to tell you welcome to Medjugorje with all my heart. Questa è un'occasione per tutti noi fare un ritiro, significa tuffarsi nella grazia. This is an occasion to make a retreat and it's just to enter into the grace. Es una oportunidad para hacer este retiro y es para entrar en la gracia. Questo significa oggi presente per noi, per la nostra famiglia, per tutti quelli che ci hanno dato la speranza quando siamo partiti per venire a Medjugorje. Esto es para todas las personas que estamos aquí presentes, para las personas de nuestras familias y todos aquellos que nos han dado esperanza cuando hemos partido para Medjugorje. This is for all the people that are present here, for all our families, and also for all the people that gave us hope when we left to come to Medjugorje. Così il vostro viaggio qua può essere curiosità, un pellegrinaggio senza frutto. Hay un peligro y es que esta peregrinación simplemente sea un viaje, una peregrinación sin fruto. There is a danger that maybe this pilgrimage will be only a trip or maybe just a pilgrimage without fruit. Ma dipende da voi. But depends on you, depende di ustedes. Significa io vi incoraggio, e faremo questi giorni a far modo, di cominciare seriamente con un ritiro della vostra vita. Es comenzar, los invito a comenzar un ritiro para su vida. Non dovete preoccuparvi tanto cosa mangerete, dove dormirete, perché siete già ben messi. I will repeat what she said before. This is a retreat that has to touch our lives. Don't be focused on what you eat, or other external things before where to sleep, because everything is prepared. Concentrate on the retreat. No se enfoquen solamente en qué comen, dónde duermen y en lo externo, sino concéntrense en el retiro. Io vi consiglio anche una cosa che può essere questi giorni anche del digiuno, del telefono. Les aconsejo una cosa y es que estos días también pueden ser días de ayuno del celular, del móvil. I give you a counseling and it's that these days can be also a days of fasting from the mobile phone. Dormirete su un buon letto, avete già provato, è pulito, ordinato, mangerete buon cibo e anche tanto. Están en una buena cama, ya la han probado, todo está organizado, todo está limpio, también la comida está preparada, así que ya todo está en esa parte organizado. You have a good bed, you have everything is organized, everything is clean, and you have good food. La cosa più importante adesso è l'anima. The most important thing is the soul. La cosa más importante es el alma. Hai dimenticato il telefono che ho detto prima? Ma la cosa più bella che ha approfittato di questo tempo, perché la Madonna è presente ancora ogni giorno qua. Nuestra Señora está presente aquí aún todos los días y es un tiempo para aprovechar este momento en que estamos aquí. Our Lady is even today here present in Medjugorje every day. So please be attentive and profit from this time here in Medjugorje. Che questo tempo per voi sia un tempo vostro di incontro con la Madonna. Que este tiempo sea un tiempo de ustedes para encontrarse con nuestra Señora. That this time can be a time for yourselves to encounter Our Lady. Perché tante volte ci perdiamo, facciamo la foto con un veggente, con un frate, con una persona. Porque muchas veces nos perdemos en hacer una foto con un vidente, con un fraile, con una persona. Sometimes we get lost, for example, in taking photos with a visionary, with a person, with a friar. E diventiamo quelli del mondo. Y nos volvemos como personas del mundo. We turn into people of the world. Ma la Madonna ci dice, state nel mondo, ma non del mondo.
Y Nuestra Señora nos dice, están en el mundo, pero no sean del mundo. Our Lady says to us, be in the world, but not be of the world. Che vuol dire? Questo tempo è un tempo di grazia per noi. Y quiero decirles que este tiempo es un tiempo de gracia para nosotros. I want to tell you this time is a time of grace for every one of us. Perché la Madonna dice, siete le mie mani allungate in questo mondo. Porque Nuestra Señora dice, sean mis manos extendidas en este mundo. Our Lady says, be my extended hands in this world. E come la Madonna ha fatto a Fatima, dice, amate Dio sopra ogni cosa. Dio, amore verso Dio, e lei è innamorata di Dio. E lei ci porta sempre a Dio. Come Nuestra Señora ha dicho en Fatima, que amemos a Dios sobre todas las cosas y ella está enamorada de Dios y nos quiere llevar a Dios. Like Our Lady has said in Fatima, love God over everything and she wants to take us to God. She is in love with God. E la Madonna ci dice, pregate per quelli che non pregano. E conosciamo tutti tante persone che sono lontano da Dio e non pregano. Noi dobbiamo diventare preghiera per loro. Y tantas personas que conocemos que no oran, y nosotros debemos convertirnos en oración para esas personas que no oran. We know so many people that don't pray, and we have to be those people that are prayer to them. Circa adorazione. Noi adesso dopo la Santa Messa alle 11, giusto? Avremo nella cappella di adorazione Gesù esposto giorno e notte. Después de la misa de 11 de la mañana, Jesús va a quedar en la capilla y los invito pues a la adoración para que estará el Santísimo día y noche y pueden adorar al Señor en la Eucaristía. After 11 o'clock Mass, the Blessed Sacrament will be reserved in the chapel that is there and you can adore the Lord day and night. Significa siete la preghiera, giorno e notte. It means to be prayer, day and night. Esto quiere decir, sea oración, día y noche. Ma abbiamo anche le montagne, la collina dell'apparizione, croce blu che è molto più semplice, che potete andare ogni giorno, alla sera, al mattino, prima che comincia il programma. Tienen también el monte de las apariciones, la cruz azul, que es un poco más simple, pero está aquí muy cerca también. Como hacer un poco de gimnasia. Que pueden hacer un poco de gimnasia, caminar un poco hasta la colina de las apariciones, hasta la cruz azul, en cualquier momento, y también son lugares de oración. You can also walk, it's very close by, the mountain of apparitions, the Blue Cross, and they are places of prayer also where you can go from here walking. Nelle pause dopo cena, al mattino presto, a svegliarsi un po' prima del programma. Pueden levantarse un poquito temprano antes de iniciar el programa del día y ir a estos lugares de oración, orar o en las pausas o en la tarde, noche, cuando tengan un tiempo. You can also go very early in the morning before the program starts. Maybe during the recesses we have during the day or late at night. Io ho inventato una cosa vedendo pellegrini che tante volte sono nel bar, chiacchierano alla sera tardi. Dico, andiamo a Medjugorje by night. Yo muchas veces le digo a los peregrinos que están aquí y que se quedan hasta tarde en el bar y hablando, les digo, vayan a Medjugorje en la noche. So I tell the pilgrims that stay in the bar, drinking and chatting, I tell them go to Medjugorje at night. E abbiamo inventato questa cosa qua per anche distogliere da quel troppo, perché tante volte beviamo un cappuccino, facciamo la foto, mettiamo su Instagram, mandiamo amici. Esto se convierte a veces en distracciones y todo lo ponemos en internet, en Instagram y lo enviamos a los amigos y no estamos enfocados en lo que estamos viviendo. Sometimes all these things, they are distractions and they come to be things that we post on Instagram and send to our friends, but they just take us from what we are living here. Ma io credo
que vuestros amigos guarderanno voi quando ritornate alle vostre case, come vi comportate, non per una foto che avete mandato, ma la vostra vita. Sus amigos cuando regresen a casa los mirarán a ustedes, lo que ha hecho este tiempo aquí en Medjugorje, no mirarán la foto que han puesto en internet, sino ustedes, cómo se comportan en sus vidas. When you return home, your friends are going to look at you. They are not going to look the pictures that you post on the internet. They are going to look at you and how you are living your lives. Se tu hai scelto la via della santità, via della conversione, diventi un amorevole, docile, un uomo di preghiera, onesto. Si ustedes han escogido el camino de la santidad, se convertirán en personas amorosas, dóciles, que oran, hombres de Dios. If you choose the path of holiness, you will be converted in people that are loving, that are docile, that are prayerful people of God. E per questo dico, approfittate di questo tempo. Non vi dico che non dovete parlare l'uno tra l'altro, ma che sia una cosa un po' più composta, che potete dire, io sono qua primo per la mia conversione. No les digo que no hablen entre ustedes, que no compartan, pero lo que les digo es que aprovechen este tiempo que están aquí para su propia conversión. I don't tell you that you don't talk between you, share between you, but really leave this time to profit for your own conversion. Everything in a measure. Cada cosa en su medida. E per questo dico ben arrivati con tutto cuore. Noi saremo qua, sono già pronti per dire di darvi istruzione, aiutarvi, guidarvi in questo ritiro, Padre Francesco. De nuevo les digo bienvenidos, estamos aquí todos listos, está Marino, el Padre Francisco, listos para comenzar. Ellos les darán indicaciones y bueno, ya comenzará el retiro. I say welcome again to all of you. Marino, Padre Francisco is here, they are ready and we will begin this retreat. Io consiglio anche una cosa bella, che vi preparate per la confessione, per una confessione di vita. Non a raccontare, ma dire, scrivi, prendi la carta, scrivi questo sono i miei peccati. Non una confessione in tre giorni, ma peccati e decisioni di vita nuova. Yo les recomiendo algo, prepárense para la confesión, hagan una buena confesión, escriban sus pecados, no tiene que ser una confesión de tres días, sino concreta, los pecados que han cometido, hagan una buena confesión. I will give you a counsel, and it's to make a good confession while you are here, a confession of your sins, not a big letter of that for a confession that would last forever, not very concrete, your sins, to write them down and do a very good confession. Perché qua il Signore ci chiama e ci ha mandato la sua madre, come lei dice, Dio mi ha permesso di essere in mezzo a voi per guidarvi sulla via della conversione. Porque como lo ha dicho nuestra madre, el Señor la ha enviado a estar con nosotros aquí para guiarnos en el camino de la conversión. Like Our Lady has said, God the Father permits her to be here among us to guide us through the path of conversion. E la bilancia per la vostra conversione sarà la vostra famiglia. Balance. E la balanza para nuestra conversión sarà la nostra famiglia. La balanza para medir nuestra conversión será nuestra propia familia. The balance to measure our conversion will be our families. No, non sarà Padre Francesco, perché non viviamo nella stessa casa, ma il nostro peggior amico e miglior amico è proprio i nostri figli, nostra moglie, nostro marito. Non sarà il Padre Francesco il che mi dirà nostra conversione, perché non vive con noi. Serán nuestros enemigos, serán nuestros amigos, serán nuestro esposo, nuestra esposa. The ones that are going to measure our conversion is not Father Francisco. There will be our enemies, our best friends, our families, our spouses, our sons, nuestros hijos también. No, mira al Padre.
solo uno. O fin, o la esposa o esposo. Y en la realidad es solo uno. O los hijos, o la esposa o el esposo. E lui può diventare nemico, numero uno, peggiore che ci taglia lo cuore, perché sei figlio, il cuore del tuo cuore. Hai capito? Sì. Sì, perché ti dice, ah, tu parli bene della connessione, sì, e tu non sei convertita, sì. Sei così. Los que se convierten a veces en nuestros enemigos son nuestros propios hijos, nuestros esposos, nuestras esposas, porque claro, nos miran y dicen, ah, tú, ¿no? Que fuiste a Medjugorje y que supuestamente estás convertido y te portas así. The enemies that can become worse for us are indeed our children, our spouses, because they know us and they will tell us, you that are converted, you that went to Medjugorje and you keep on being the same. Same, no, same, because not same, but you are lacking conversion. Ma la cosa bella quando abbiamo abbracciato questo cammino, perché la via della conversione non è un giorno, non è così, ma dura tutta la vita. Hay una cosa bonita y es que la conversión no dura un día, dura toda la vida. The conversion is not one day, it is every day that we have to convert, and this is beautiful. Ma comincia un inizio. Pero debe tener un comienzo. It has a beginning. E l'inizio è qua, oggi. And the beginning is today. E l'inizio è oggi. Perché quello che abbiamo fatto prima non possiamo più cambiare, perché è passato. Lo che già abbiamo fatto non lo possiamo cambiare perché è già passato. What we have done, we cannot change it because it has passed. Ma Dio ci ha dato una opportunità. Pero Dios nos ha dado una oportunidad. God has given us an opportunity. Questa è la sua madre. Y esto es nuestra Señora, su madre. Yes, and this is her, his mother. Quello che nel quel matrimonio a Cana di Galilea dicevano manca vino. En las bodas de Cana de Galilea ella decía falta vino. In the wedding of Cana. They were saying, we are lacking, the wine is lacking. E la Madonna ha visto e ha detto, fate quello che lui vi dirà. Y Nuestra Señora lo ha visto y ha dicho, hagan lo que él les diga. And Our Lady saw that and she said, do what he tells you. È un po' obbligato suo figlio a fare il primo miracolo. Estuvo un poco obligado su hijo a hacer el primer milagro. And Jesus was a little bit obliged to do the first miracle. E d'acqua si è trasformato, è diventato vino. Non qualsiasi vino, ottimo vino. And from dell'acqua si è convertito il vino, e un vino buono, molto buono. From water it turned into wine and a very good wine. La Madonna è con noi e voi siete quell'acqua che si trasforma nel vino. Questo è buono perché la Madonna sa che noi abbiamo possibilità. Nostra Signora e noi siamo esa acqua che si convierte in vino e abbiamo esa possibilità di convertirnos in un vino buono. We are that water that will be converted in wine, and we have the possibility to become that good wine. Perché? Perché so. Perché la Madonna nell'ogni messaggio dice grazie perché avete risposto alla mia chiamata. E perché sé esto? Perché in cada mensaje Nuestra Señora nos dice gracias por haber respondido a mi llamada. And I know this because Our Lady has said in every message, thank you for having responded to my call. La Madonna sa che noi possiamo, se vogliamo. E Nostra Signora sabe che podemos, si queremos. And Our Lady knows that we can, if we want. E noi vogliamo, siamo qua, abbiamo fatto un sacrificio, un costo. Non è facile venire a Medjugorje, non è facile staccarsi dalla propria famiglia, dalle proprie attività, dalla propria vita. Y podemos porque estamos aquí y no es fácil estar aquí, hemos hecho un largo viaje, hemos dejado nuestras familias, nuestras actividades, nuestra propia vida.
And we really can, because we have made a sacrifice to be here, we are here, and we have left our families, our activities, things we have to do back home, and we are here. E avete scelto la parte migliore. E hanno scelto la mejor parte. You have chosen the best part. Come diceva quando era Marta tutta impegnata, e dice la Maria ha preso il miglior parte. Como cuando Marta estaba toda ocupada con los quehaceres y María ha escogido la mejor parte. Like Marta and Marie. Marta was very occupied and María because of material things and María chose the best part. Parte spiritual. The spiritual part. La parte spirituale. Per questo vedo che qualcuno ha cominciato già a prendere appunti. È importante che cominciate a prendere appunti, perché poi siamo prese troppe robe, anche prendere appunti, perché domani diventa una cosa che io consiglio a tutti, anche piccole preghiere, che poi vi aiuteranno quando ritornate a casa, appunti, preghiere, riflessioni, che vi aiuteranno. Quando sono stata a Medjugorje, ecco, ho scritto quelle cose là. He visto que algunos de ustedes han comenzado a tomar notas ahora, y es algo que les aconsejo porque estas notas, oraciones, reflexiones, después les ayudarán mucho al volver a casa, al ver sobre ellas. I see that some of you have started to take notes, and this is very good. I think you should do it because these little notes, prayers, and reflections will help you when you go back home because they were written here. Ma anche stesso momento, buoni propositi. Adesso siamo venuti con questo, chiediamo a Dio questo, chiediamo aiuto per questo, anche mettere questo e poi alla fine decisione, ritorno a casa, voglio convertire, aiutare la mia famiglia, i miei figli, mio marito, che domani ritorna con me, che ha fa stessa esperienza come me. También les recomiendo hacer propósitos, buenos propósitos, aquello que le hemos pedido a Dios también anotarlo. Y al final estos propósitos se convertirán en decisiones para también atraer a nuestros esposos, a nuestros hijos, a nuestra familia y que puedan volver con ustedes después a Medjugorje. Ma anche stesso momento vorrei avrei ispirazione, vorrei ritornare a casa mia, pregare con la mia famiglia, tre Ave Maria. Se non preghiamo, tre Ave Maria insieme. Prima di mangiare, fare il segno di croce, benedire Dio, benedire cibo. I will tell the rest of the English speaking. She was saying to us that we can also take note of purposes, that we have good purposes, also that these ones will turn in decisions. And then we can also try to attract our families, our children, to God so they can come to Medjugorje the next time with us. And also, it's good that if your family is difficult to pray, maybe you can pray with them three Hail Marys, pray over the meal, the blessing over the meals before eating, and start with that. Ella nos aconseja también que cuando volvamos a casa, si tenemos a nuestras familias que no oran, podemos empezar con tres Ave Marías, orándolas con ellos juntos, bendecir los alimentos y así se empieza pues este camino de oración. Anche pensare all'amore della Madonna che lei ci ama, avere quel coraggio di abbracciare il nostro prossimo, il nostro figlio che tante volte è diventato grande e noi siamo piccoli perché siamo le mamme, andare là incontro, fare il segno di croce sul fronte, abbracciarlo e dirlo, dirti, Dio ti benedica. También a las madres, importante madres y padres, mostrarle a los hijos el amor de la Virgen, abrazarlos, hacerles la señal de la cruz en la frente, aunque ya sean grandes, tal vez ya están todos grandes y nosotros nos hemos vuelto pequeñas, pero hacer esto con ellos, también mostrarles el amor de Dios. You as parents, both mother and fathers, you can also bless your children, do the sign of the cross in their foreheads. Even if they are older, even if they are very big and you are very small now, but
trying to bless them and give them the love, because that is what Our Lady is asking of us also, to embrace them, to give them love. Nuestra Señora quiere que nos acerquemos al prójimo y le demos nuestro amor. Perché tante volte siamo feriti da marito, da moglie, da figli, e cerchiamo di fare muro. Invece la Madonna ci dà questa opportunità perché lei ci ama, Dio ci ama, e dobbiamo nella nostra testa a fare quel click. Non amo più col mio povero amore, ma amo quello amore di Dio infinito, bello, che perdona, che vede tutti noi perfetti, come la cosa migliore. Yes. También nuestra Señora, que nos ama, Dios que nos ama, nos enseña a amar con un amor inmenso. Y es un amor del cual nosotros no, pues a veces no somos capaces. Ya nos hemos alejado de nuestro marido, de nuestros hijos. Porque no sabemos dar. Porque muchas veces estamos cerrados, no hemos recibido el amor y por eso no sabemos darlo. What happens also is we are close sometimes to the people that are around us, to our spouses, to our children. We have built a wall, and then we cannot love. But Our Lady loves us, God loves us, and they will teach us to love with an immense love. Perché tante volte non sappiamo, non siamo capaci di perdonare e andare oltre. Muchas veces no somos capaces de perdonar y acercarnos. Ir adelante. Ma la Madonna ci dà questa possibilità, perché non più voi con vostro amore, perché è povero, è un vendicativo. Ma fate con mio amore, quello che ama, quello che vede di più, non vede più te con tutti i tuoi difetti, ma copre con amore difetti e tutte, dice io spero in te, io ti amo, io so che tu ti converti, per questo ti dico grazie perché ha risposto alla mia chiamata. Nuestra Señora quiere que nosotros aprendamos a amar con su amor. Y es un amor que muchas veces no sabemos cómo dar, pero ella nos lo enseña. Es un... No, cuando la Madonna ci ama. Cuando nuestra Señora nos ama, when Our Lady loves us. Noi a quel punto amiamo con l'amore della Madonna, non più con nostro povero, sofferto, difficile, che non siamo capaci di perdonare. Nuestra Señora, ma la Madonna ci ama così come no. Siamo, come la cosa più bella che esiste. Siamo noi, suoi figli. Nuestra Señora nos ama con el amor más bello que existe. Y ella nos enseña a amar no con nuestro propio amor, que a veces es tan poco, sufriente, sin perdón. Ma la Madonna ci dice, amate con mio amore. Our Lady, pero Nuestra Señora nos dice, amen con mi amor. Our Lady wants to teach us not to love with our own love, but with that is poor, that is has is. Mamá, te lo pongo. Is a suffering. Is well with our suffering, but she's calling us to love with her love, with the love that she gives also to us. Perché lei ci ama così come siamo. Because she loves us as we are. E per questo dice grazie perché avete risposto alla mia chiamata. Because of this, she tells us, thank you for having responded to my call. Ella nos ama como somos, con nuestros defectos. Y por eso ella nos dice, gracias por haber respondido a mi llamada. Io proprio questo che voglio dirvi. Chi è contro di noi, se Dio è con noi? Y esto es lo que quiero decirles. ¿Quién está contra nosotros si Dios está con nosotros? This I want to tell you. Who is against us if God is with us? E questo dobbiamo ricevere attraverso questi giorni, che siamo la cosa più preziosa che Dio ha fatto, siamo noi. E questo dobbiamo ricevere in questi giorni, che lo più prezioso che ha fatto Dio siamo noi. This we have to receive these days, that the most beautiful thing that God has created is us. Perché ideologie che arrivano oggi dicono tu sei Dio, noi siamo Dio. Porque las ideologías que llegan hoy nos dicen, tú eres Dios, nosotros somos dioses. Because the ideologies of this world tells us today, you are God, you are gods. Andiamo attraverso meditazione, attraverso yoga, attraverso ginnastica, attraverso chissà quali ideologie,
oggi siamo arrivati che non sappiamo chi siamo, perché la cosa peggiore è quando distruggono la mente dei nostri giovani, che non sanno se sono femmina, se sono maschi, è una confusione. Hoy hay mucha confusión, no sabemos quiénes somos a través de estas ideologías, el yoga, gimnasias de la nueva era. Todo esto lo que hace es destruir en nuestra mente quiénes somos. Por eso nuestros jóvenes hoy no saben si son hombre, mujer. All these ideologies, all these practices that you know of New Age, yoga, and all of this, what they do in our minds is they destruct ourselves, and then we don't know who we are. And this we see in our young people. Our young people, they don't know who they are. E la Madonna dice, senza Dio non avete né futuro né vita eterna. And Our Lady says, without God you don't have future or eternal life. Nuestra Señora dice, sin Dios no tienen futuro ni vida eterna. E per questo la Madonna è con noi. Y por esto Nuestra Señora está con nosotros. Because of this, Our Lady is with us. La Madonna è arrivata sempre nei momenti difficili per guidarci, aiutarci e amarci. Nuestra Señora siempre viene en momentos difíciles para guiarnos, ayudarnos y amarnos. Our Lady always comes in difficult times to guide us, to help us and to love us. Io mi ricordo quando la Madonna era apparsa, qua era comunismo. Me acuerdo cuando Nuestra Señora apareció, aquí estaban los comunistas. When Our Lady appeared here, this was communist. Era la economía, era política comunista, economía comunista, la escuela comunista. La economía era comunista, la política era comunista, la escuela era comunista. Politics, economics, the schools were communists. E sembrava che questo comunismo così forte que no finirá mal. Y nos parecía que este comunismo tan fuerte nunca acabaría. And it resembled to us that this strong communism will not cease, will not disappear. E io mi ricordo nel telegiornale alle 7:30 più importante, la pubblicità più grande che hanno fatto erano comunisti alla Madonna. Y yo me acuerdo que en el noticiero de las 7:30 de la noche, los comunistas ha fatto la pubblicità più bella per la Madonna. Hicieron la publicidad más preciosa para Nuestra Señora. The communists in the news 7:30 news. In the 7:30 program of news, most important one, they made a beautiful announcement of Our Lady. Che la Madonna è apparsa a un piccolo villaggio che si chiama Medjugorje, hanno detto, e comincia rivoluzione. Y dijeron que Nuestra Señora apareció en un pequeño pueblo llamado Medjugorje y que allí comienza una revolución. And they said, Our Lady has appeared in a very little village called Medjugorje and there will begin a revolution. E noi guardavamo e ridevamo. Y nosotros nos reíamos y no, lo veíamos y nos reíamos. And we were watching that and we were laughing. E abbiamo detto, ma che rivoluzione, un bambino di 10 anni, altro 15, 16 anni, e decíamos, che fanno una rivoluzione. Y decíamos, pero ¿quién va a hacer una revolución si es un niño de 10 años, una joven de 15 años? ¿Quién es la revolución? And they were laughing because they said, what revolution? This is a little boy of 10 years and the other one of 15 years. What kind of revolution? Y habían dicho, pues son fuera de testa. Y dijimos, ¿esto no tiene sentido? No tiene cabeza. Ma perdió la cabeza. Ma aveva, aveva la cravata, camicia bianca, un vestito, era ben presentato. Pero él estaba muy bien presentado, el presentador estaba muy bien vestido, con corbata, con traje, todo era muy bien presentado. Era convincente. This was very convincing because the news was presented by a guy that was very well dressed with a tie and everything was very well presented. Anche oggi ci presentano tante cose con una serenità, perché hanno fatto la yoga per trasmettere nel modo giusto, stanno studiando per entrare nella vostra mente, nel vostro cuore e prendere la vostra anima.
Y esto también pasa hoy en día porque se presenta todo con tanta serenidad, con tanta propiedad, pero en realidad esto entra y nos toma nuestra alma. This happens also today. People present things, like very crazy things, like that, with serenity that comes from this pagan philosophy, like yoga, with serenity and very well presented, but they come inside our heads and they take our souls. Ma noi abbiamo visto, abbiamo sperimentato che davvero è cominciata una rivoluzione. Pero nosotros hemos experimentado que de verdad comenzó una revolución. Con la presencia de la Madonna. We have experienced that really a revolution began with the presence of Our Lady. Esta revolución empezó con la presencia de Nuestra Señora. Ma non con fucili, con la morte, ma con amore di Dio. Ha mandato sua madre e ha detto, Dio vi ama, la Madonna vi ama, la Madonna è con voi. Pero no con armas ni con muerte, sino con la presencia de, de Nuestra Señora que fue enviada por Dios como una presencia de amor. But not because of the guns, the revolution, not because of arms and guns. It was because of the presence of Our Lady and love of God present through her. Voi adesso vedete Medjugorje diverso, ma primi anni era molto difficile. Ahora ven ustedes a Medjugorje diferente, pero en realidad los primeros años eran muy difíciles. Now you can see Medjugorje very different, but in the first days of the operation it was very difficult. Quando hanno fatto questo notiziario, giorno dopo sono arrivati militari anti-sommossa con cani addestrati per attaccare le persone. Al día siguiente que salieron estas noticias, aquí llegaron militares con perros para atacar esta supuesta revolución. The day after this was transmitted through the news, the army came with a special military army came with dogs and they were trying to stop this revolution. Erano militari distanti un metro. Così, un metro dall'altro, tutto Medjugorje chiuso. Hanno staccato telefono, così non c'era comunicazione, eravamo abbandonati. Estábamos abandonados, los militares cercaron todo Medjugorje, estaban a una distancia de un metro, uno de cada uno, cercando todo el pueblo, y estábamos encerrados, incluso cortaron las comunicaciones. We were enclosed in Medjugorje because the army came, they were surrounded all Medjugorje, they were 1 meter apart from each other, the military men, and then with dogs, we were enclosed and they also cut all communication. En ese momento solo había teléfono, no había internet. In that moment we only had phone, not internet. E hanno fatto click and they ellos hicieron click y todo es conectado. They just clicked and everything was disconnected. Ma la Madonna ci ha dato suo amore. Abbiamo cominciato a sentire amati di Dio, amati della Madonna. Pero hemos sentido el amor de nuestra madre. Nos hemos comenzado a sentir amados por nuestra madre y por Dios. We began to felt loved by Our Lady in those times. By Our Lady and also by God. E quando ami, quando sei innamorato, sei ragazzo e ragazza, cosa fai? Fai chilometri, fai tutto per andare a cantare sotto la finestra, anche le cose più locche, come dite, più matte, e fai, non è normale, perché quando uno ama, fa di tutto, anche le cose straordinarie. Cuando uno ama, hace todo, incluso las cosas extraordinarias, como cuando dos jóvenes se aman. Pueden caminar kilómetros para irse a ver y lo hacen porque se aman. Para dar un fiore y decir te amo. Para dar una flor y decir te amo. Y después vuelven a casa después de muchos kilómetros. We felt that love of God and we felt like a young couple that love each other and they will do anything, will go anywhere. Just to give a flower and to say I love you and they will come back. We felt like that, filled with the love of God. E abbiamo sentito non soltanto noi veggenti, le nostre famiglie, ma tutta la parrocchia di Medjugorje.
No solamente nosotros los videntes y nuestra familia, sino toda la parroquia de Medjugorje hemos sentido eso. Not only us as visionaries, our families, and the parish of Medjugorje, but also all the parish of Medjugorje felt that. Ci sentivamo privilegiati, amati. Nos sentíamos privilegiados y amados. We felt privileged and loved. Se la Madonna diceva qualcosa, era così. Si Nuestra Señora decía algo, así se hacía. If Our Lady said something, we did it. E cosa era nostra idea? Amare. Amare quei militari con loro carro. E qual era nostra idea? Amare. Amare incluso a esas militares con sus perros. We wanted to love. And we wanted to love even the army with their dogs. Che sono venuti a soccorrere e non si sa cosa fare, anche ammazzare. And estos, incluso estos militares que vinieron a sofocarnos e incluso a matar. And also this army that came also to suffocate us and even to kill us. Come hanno dovuto fare in fretta, sono arrivati durante la notte, hanno conquistato, chiuso, Medjugorje, sì, durante la notte, al mattino ci siamo svegliati, occupati. E tutto questo passò nella notte, ellos llegaron nella notte, nos cercaron, cercaron tutto Medjugorje, e quando amanecimos estábamos encerrados. They did this at night, they came at night, they enclosed us, and then the next day we woke up and we were already enclosed in prison. Ma hanno portato poco cibo, era caldo. Pero trajeron poca comida y hacía mucho calor. They came with little food, not much food, and it was very warm. Perché azione, colpire, ritornare. Because they wanted just to take an action and just make a... Soffocare, yes, to suffocate the revolution and go. Ellos querían simplemente venir, dar un golpe, sofocar la revolución y irse. Ma cosa hanno fatto le nostre mamme? Poveri, non hanno dormito un viaggio, poveri, non hanno hanno sette fame. Poi ho cominciato a preparare pane, uova, a tagliare qualcosa e dare da mangiare. Pero che hicieron nuestras madres, pobres. Pero ellas decían, pobres estos muchachos, no han dormido, no han comido, y empezaron a preparar pan, y a preparar comida, y a darles comida. Our mothers said, poor these people, these men, they haven't slept, they haven't eaten, we are going to prepare for them bread and food. E quel tempo non era come oggi, non c'erano supermercati che prendono pan, ma dovevi farlo. Y no era como hoy que vamos al supermercado y compramos pan, ¿no? En ese tiempo había que hacerlo en casa. And it was not like today that we go to the supermarket and the bakery and we buy the bread. In that time you had to make the bread. Y la mamá debe svegliarsi prima per preparare il pan. Y la madre debe levantarse temprano para preparar el pan. And the mother had to go up early to prepare the bread. E c'era pan anche per loro. Y había pan incluso para ellos. There was bread even for them. E all'inizio erano militareschi. At the beginning they were very military. They acted like army, you know. At the beginning, en el comienzo, pues eran militares. Actuaban como militares. E arrivano uomini, donne, bambini con sorriso di questo è per voi. Y llegaban hombres, niños, mujeres con una sonrisa y les decían, esto es para ustedes. And then men, little children, women start to come closer to them and tell them, this is for you. Perché non avete dormito, non avete mangiato, carne a sette, a fame. And they will tell them, you haven't slept, you haven't eaten, and even your dog is thirsty. Les decían, no han dormido, no han comido, incluso sus perros la estrecha la presa. Ma era absurdo. Y esto era absurdo, this was absurd. Perché noi eravamo rivoluzione, volevamo alzare questi militari comunisti, a ognuno di noi che scompariva, che Signore li porta all'inferno. Y esto, nosotros supuestamente, sí, nosotros supuestamente éramos la revolución, éramos aquellos que los íbamos a atacar,
a matar. A mandarle al infierno. Y mandarlos al infierno. Porque no había piedad para ellos. And we were supposed to be the people that wanted to kill them, that were the revolutionaries that wanted them in hell and send them to hell. And hate. In realtà, la Madonna ha già toccato il nostro cuore. Pero en realidad la de Nuestra Señora ya había tocado nuestro corazón. But in reality, Our Lady has touched our hearts already. Non abbiamo più visto questi uomini come uomini della rivoluzione che vogliono ammazzarci, ma li abbiamo visto come figli prediletti della Madonna. Y no vimos a estos hombres comunistas, sí. Comunistas, militares, revolucionarios, como eso, los veíamos como hijos predilectos de Nuestra Señora. But we didn't see these men as revolutionaries, communists, as military, as army. We saw them as predilect children of Our Lady. E tante volte mia mamma diceva, la nostra casa non è più nostra, è diventata come stazione di treno. La gente arrivava, mangiava, beveva, faceva fotografia con noi per vedere chi siamo. E noi ci sentivamo come un leone speciale in una gabbia che la gente ci... perché non eravamo abituati. Sì, nosotros estábamos acostumbrados a esto. De hecho, mi madre decía que nuestra casa se había convertido como en una estación de tren donde todo el mundo venía, comía, bebía, se tomaba una foto con nosotros y se iba. Y nosotros nos sentíamos como un león en una caja del que venían a ver. This was strange for us because and my mother used to say that our house was converted like in a train station. People would come, stay there, eat, drink, and leave. Take a photo with us and leave. And we felt like a lion in a cage. Perché pellegrini erano curiosi, volevano entrare nelle nostre case, volevano vedere chi siamo, se siamo normali o no. Los peregrinos querían venir a nuestras casas, ver cómo éramos, cómo vivíamos y si éramos normales. The pilgrims wanted to come into our house and see us and meet us and see if we were normal people. Come una volta mio papà arrivava dai campi e erano pellegrini tanti intorno alla casa che non passavano. Ma lui voleva passare a casa sua. mi papà un día venía de los campos, de trabajar en los campos, y había tanta gente que no podía pasar y quería entrar a su casa. My father was returning from working in the fields, and there were so many people in front of my house that he couldn't enter, he couldn't pass to his own house. E lui diceva, permesso, posso? Y él decía, permiso, permiso, ¿puedo pasar? And he used to say, please give me some space, can I come through? Ma erano tedeschi. Pero eran alemanes. No. Eran alemanes y dijeron, no, no puede pasar. And they were Germans. And they say, no, you cannot pass. First us, and then you. Le dijeron, no, nosotros somos alemanes, no pueden pasar. Primero nosotros y después usted. Ma come mio papà lavorava in Germania, ha detto, ma questa è casa mia. Però come suo papà lavorò in Alemania, pudo parlare con ellos in Alemania e les dijo, però es que esta es mi casa. And her father told them, because he spoke German, this is my house. E così, da un no, è diventato un abbracciare. Como de un no, las personas pasaron a abrazarlo y a tocarlo como si fuera un santo. And from saying, no, you cannot come through, they started to touch him and embrace him, and I was seeing them. Ma la cosa bella è che tante volte quando arrivavano tedeschi, dicevamo, sono arrivato gruppo tedesco, significa è ora di pranzo. Perché loro arrivano composti e pregano rosario finché qualcuno di noi non esce fuori a parlare con loro, testimoniare, pregare. Los alemanes eran è ora il pranzo. Sì, es ora decía el papá quando llegaban los alemanes, decían, ok, esta es la hora del almuerzo,
porque ellos se quedaban fuera, rezaban y esperaban, eran alemanes, esperaban a que alguno de ellos saliera para darles testimonio. E così noi per mezz'ora che lo pregavamo il rosario potevamo mangiare in pace. Y así, entonces ellos rezaban el rosario porque bueno, los alemanes se comportan bien. Sí, no pasan los unos sobre los otros. Entonces, ¿cómo se portan bien? El papá decía, bueno, llegaron los al grupo alemán, vamos a almorzar, ellos mientras tanto rezan el rosario, mientras tanto nosotros almorzamos en paz. Ma tante volte erano le 10 di mattina, non era ora di almorzare. Pero muchas veces eran las 10 de la mañana, no era hora de almuerzo. Ma era como ocasión de estar tranquilos por mezz'ora. Pero era un momento para estar tranquilos por media hora. When the Germans used to come, as they are well behaved, they don't pass one over the other. My father used to say, okay, this time will be a time for lunch. And then they would pray the rosary outside, and when you are ready, you can come out. But we will have some time of peace when Germans came, because other groups was difficult. And then, but sometimes, Mary say that sometimes it was 10 o'clock in the morning, and they had to go for lunch, but to have some space, some peace. Ma quando arrivavano gli italiani, erano speciali in tutto. But when Italians came, they were very special in everything. Quando venivano gli italiani erano bastante speciali. Quando ci ho permesso erano già dentro la casa. Quando decían permiso già ellos stavano dentro della casa. When they said hello, excuse me, they were inside the house. Perché permesso è lungo. Porque la palabra permiso es larga, entonces ya estaban dentro de la casa. Y ellos tenían mucho afán de encontrarnos. They were very eager to come in, and they just came. Ma italiani hanno portato tanto benessere qua. Hanno portato caffè che costava tanto, e loro erano molto generosi che noi potevamo offrire tanto caffè per tante persone. Pero los italianos eran muy generosos y, por ejemplo, nos traían bienes que aquí eran muy costosos, como el café. Y así teníamos café para ofrecerle a las personas que venían a vernos. But the Italians were very generous. They came with goods that were very costly for us, like coffee. So they brought a lot of coffee so we can offer to the people that came to us. Non portavano solo caffè, portavano vestiti, portavano, guardavano qui, cioè facevano amicizia, diventavano come famiglia. Y estos italianos no solamente traían café, sino traían otras cosas, vestido, y se volvían familia, se hacían una amistad. These Italian people that came not only brought coffee, they brought many things, including clothing, and then they became friends, they became like family. E Medjugorje in questo modo ha cominciato in un modo bellissimo. Io dico, la Madonna ha preso parrocchia di Medjugorje, ha preso noi veggenti, dove parrocchia ci ha creduto, hanno messo in pratica, hanno cominciato a pregare. La Madonna ha cominciato a dare messaggio ogni giovedì, solo per la parrocchia. Y Nuestra Señora nos ha, ha comenzado, pues por nosotros videntes, por la parrocchia, nuestra parroquia y daba todos los jueves un mensaje a la parroquia. La parroquia ha comenzado a orar y ha comenzado a practicar los mensajes. Our Lady has come to us missionaries, to our families, to the parish, and to the parish she began to give a special message every Thursday to the parish. Io mi ricordo che tante volte eravamo fieri quando arrivava qualcuno che non era dalla parrocchia. E diceva, ma possiamo sapere cosa dice? No, è nostro. Al principio nosotros éramos un poco cerrados y había personas que no eran de la parroquia y venían y nos decían, queremos saber el mensaje de la parroquia, y decíamos, no, es nuestro. At the beginning, they were a little bit closed in, and people from outside the parish used to come to ask them for the message given to the parish on Thursdays, and they would say, no, this is only for us. E ci sentivamo fieri perché noi abbiamo risposto alla chiamata della Madonna. E nos sentíamos orgogliosos. Y nos sentimos orgullosos porque nosotros hemos respondido a los mensajes de nuestra madre. And we felt very proud. Proud.
Because we have received and responded to these messages of Our Lady. E era così. Poche persone nella parrocchia di Medjugorje non hanno risposto. Y era así, muy pocas personas de la parroquia de Medjugorje no respondieron a los mensajes. And it was like this, little amount of people of the parish of Medjugorje didn't respond to the messages, very little. Quando la Madonna chiedeva preghiera, digiuno, si faceva preghiera e si digiunava. Cuando Nuestra Señora pedía oración y ayuno, se hacía oración y se ayunaba. When Our Lady was asking from us prayer and fasting, we fasted and prayed. E abbiamo visto tanti miracoli. And we have seen so many miracles, vimos tantos milagros. Miracoli dove stessi medici dicono non è possibile. Incluso milagros donde los médicos decían no es posible. Even miracles where the doctors would say this is not possible. Tantissimi belli miracoli dove tante volte l'occhio non ha legame con il cervello, con il centro, e bambina vede. Incluso milagros donde por ejemplo una non c'è connessione tra il centro di vista con occhio. Donde nuestra, incluso milagros de niños donde no había conexión entre el ojo y el cerebro para que pudieran ver y veían. Even miracles like a child that didn't have connection between the eye and the brain to be able to see and they saw. O tante persone che erano alla sedia rotella si alzano. Una delle prime si chiama Diana Basile, italiana, arrivata con la sedia rotella. Si è alzata a camminare. Incluso personas que estaban en silla de ruedas y se han alzado y han caminado. Una de las primeras fue Diana Basile, italiana, que estaba en silla de ruedas y se paró y caminó. Even miracles like people that have been in wheelchairs and they have stood up and walked. One of the first ones is Diana Basile from Italy, that she experienced this. She was in wheelchair and she stood up and walked. E ha testimoniato tutta la sua vita. E ha testimoniato durante tutta la sua vita. She has given testimony. L'anno scorso, nell'una età, ma con una gioia grande, ha testimoniato per più di 30 anni. She gave testimony of this miracle for more than 30 years, and she just died last year. Ella dio testimonio durante 30 años de este milagro y murió el año pasado. Come una mamma qua che vive vicino a noi, lei aveva utero che era un pezzo, non era aperto. E i medici hanno detto, tu non puoi avere figli. Ma lei arrivava spesso a pregare con me, io chiedevo alla Madonna, e io mi sono sposata, rimanevo incinta, lei ha detto, tu hai bambino, io no, chiede alla Madonna. Sì, e anche una signora che vive qui cerquita. Ella no podía tener hijos, su útero estaba cerrado, no estaba abierto. Era un único pezzo. Estaba pegado. Sí, estaba pegado y no podía tener hijos, le han dicho que no podía. Ella venía, orábamos, yo le pedí a Nuestra Señora, yo ya me había casado. You were married. I'm pregnant. Cosí era uno. Sí. Ella decía, yo ya me había casado y ya estaba embarazada. Y ella me decía, tú vas a poder tener un bebé, yo no. Por favor, pídele a Nuestra Señora. And she also is telling us about a testimony of a lady that lived very close by. She had her uterus closed, like, pegado. Como un único pecho. Closed, completely closed. She couldn't have children. And used to go to Maria to pray with her. Maria was asking Our Lady for her, and she was telling Maria, because Maria was already married and was pregnant, and she was telling Maria, you will have a child and I cannot. Così abbiamo supplicato, e suo utero si è aperto, ha colto la vita, è nato un bambino. Y hemos orado, su utero si è abierto, ha concebido la vita e ha tenido un hijo. And we prayed. The uterus has opened, she was able to conceive, and a child was born. And many other miracles, tantos otros milagros. Io sempre dico, è possibile che se crediamo.
Y yo siempre digo, es posible si creemos. I always tell people, it's possible if we have faith, if we believe. Perché nella mia borsetta, quando vado in giro, sempre ho una borsetta piccolina con medaglie miracolose. Quando io viaggio, sempre llevo in mio bolso una pequeña bolsita con medaglias de la medaglia milagrosa. Always when I travel, I carry in my purse a little bag with medals of the miraculous medal. Sapete che la Madonna a Parigi, si chiama Medaglia Miracolosa, ha chiesto di fare questa immagine della Madonna con segno di M, croce, eccetera, che 12 stelle intorno, e si chiama Miracolosa. Non perché la Madonna ha detto miracolosa, ma noi popolo abbiamo deciso di dire che è miracolosa perché ha fatto tanti miracoli. Ustedes saben que en París está la medalla milagrosa, la aparición de Nuestra Señora allí, y ahí ha dejado una medalla donde está la Virgen con una M, una cruz, las 12 estrellas, y no es que la Señora, Nuestra Señora se atribuya a sí misma que es milagrosa, sino que nosotros hemos dicho es milagrosa, hace, hay muchos milagros a través de ella. You know, in Paris we have the miraculous medal shrine, and there Our Lady appeared and gave us the medal of the miraculous medal with Our Lady M, with a cross and the 12 stars. And this is not because Our Lady tells of herself that she's miraculous, but we as the people of God have gotten many miracles through her, and we have baptized her like miraculous medal. Yes. Perché ha fatto tanti miracoli, e io tante volte regalo una medaglia miracolosa benedetta dalla Madonna con augurio, ti auguro che davvero nella tua vita puoi sentire questo amore della Madonna attraverso anche questa piccola medaglia che la portiamo ognuno di noi nella collana o qua o nella tasca, che dice quelli che portano questa medaglia saranno a modo speciale protetti dalla Madonna. Yo siempre regalo estas pequeñas medallas como un signo del amor de la Madre por nosotros, ya sea que la llevemos en el cuello, en algún pedazo de nuestra ropa, y es una muestra de la protección de Nuestra Señora por cada uno de nosotros. I always give these miraculous medals to people as a sign of the love of Our Lady, even if you have it in your neck or attached to your clothes. Is a way to have the protection of Our Lady close to us. Io ogni volta quando ho regalato, se era pagano, cristiano, musulmano, sempre con tanta gioia hanno preso. Io sempre che la he regalato, sean paganos, musulmanes, o cristianos, la han recibido con tanto amor. When I have always given these miraculous medals, even if they are pagans or Muslims or even Christians, they always received it with so much love. Adesso io devo concludere perché mi sembra. Io devo concludere perché va a seguire la Santa Misa e penso che già nos tocca. Ma non voglio essere dirvi se volete potete. Però quiero decirles che si quieren pueden. I want to conclude now because we will have the Holy Mass. But I want to tell you that if you want, you can. Perché la Madonna è con voi. Because Our Lady is with you, perché Nostra Signora sta con ustedes. E lei è con noi per dirci, io so che voi potete. Y ella está con nosotros para decirnos, yo sé que ustedes pueden. She's with us to tell us that I know that you can. Per lasciare quella vita brutta e cominciare una vita nella santità, nel cammino di Gesù nel nostro cuore. Para dejar el camino del pecado, de la perdición, y volver al camino de la santidad que nos indica Jesús resucitado. To live the old life, life of sin, and to come back to the way of sanctity, of holiness, with Jesus, our risen Lord. E che Lui vi accompagna anche in questo tempo, nella chiesa che stiamo preparandoci per Pentecoste. Y que nos acompaña también en este tiempo en la iglesia en que nos preparamos para Pentecostés. We are in this time that in our church we are preparing for Pentecost.
e la Chiesa, noi abbiamo bisogno di questa Pentecoste. Y en la iglesia nosotros tenemos de verdad necesidad de este, este Pentecostés. And in the church we have this need of this Pentecost. Me lo auguro con tutto cuore. Me lo auguro con tutto cuore. Se los deseo. Se los deseo con todo el corazón. I wish this for all of you with all my heart. Que Dios los bendiga. Gracias. Gracias. Gracias, gracias. Que no solo decir este 42 años de camino con María todos los días, una vida extraordinaria, viviendo una vida extraordinaria en el ordinario. Esto es muy claro, ¿no? Por mí la santidad es vivir el extraordinario en el ordinario de cada día. Es una gran riqueza, un testimonio preciosísimo, preciosísimo. 42 años de camino con la Virgen. Gracias, María. Gracias, María. Sì, dobbiamo fare solo una piccola introduzione. Había una sensación tan fuerte de una presencia de oración que el tío y yo éramos de rodillas inmediatamente con una sensación de yes, estamos aquí, hemos llegado, sí, así no sé por qué, una fuerza tan grande como alguien que nos esperaba. Y entonces vi una puerta que se abrió y niños venir, y niños estaban atrás del altar a rezar algo en un idioma que nunca, que no conocía, y se fueron del otro lado. Eran los videntes pequeños, jóvenes, no pequeños, jóvenes, que tenían la aparición. Y este ambiente de oración tan profundo y tan fuerte, todavía hoy es para mí el centro de todo lo que pasa aquí a Medjugorje. Como este momento aquí, y para nosotros siempre en la iglesia, antes de la misa y después quedándonos en oración. Así era el primer momento de del encuentro aquí. Y después, como no había nada, toda la peregrinación estaba fuera, en el bosque, en dos tiendas, una tienda de hombres y una tienda de mujeres, tíos, primos, tías, así todos juntos, así, on the floor, como se dice en sleeping bags, ¿ya? Sí, así, con las tías de 80 años, ¿sabes? Hablaban de cosas que nunca han hablado antes, porque los corazones se abren aquí, ¿no? Había conversaciones que nunca he tenido en el mundo cuando vienes con joyas y así, todo así. En ese momento era todo muy sencillo y muy, con mucha, sin máscaras, yo creo, ¿no? Sin máscaras. Y la tía rusa que me hablaba de su situación terrible cuando estaban corriendo también de los ataques y todo. Mamma mía, cosas de la Segunda Guerra Mundial, no sabía nada. Pero conocía a mis tías en esta manera. Y cómo nuestras tiendas eran del orden de Malta, había una cruz fuera. Y una noche en la tienda y después la policía ya estaba allá y ha dicho, prohibido, las cruces no se puede. Fuera en el campo vosotros todos. Cerraron las tiendas y la peregrinación fue muy, porque después teníamos que dormir fuera, atrás de la iglesia, con nuestros sleeping bags. Y las tías, las más de 80 años y más, estaban con los sibris, las familias que tenían pequeñas casas, y las familias eran muy bonitas porque tenían dos cuartos, ¿no? Y la familia dormía en la cocina y los peregrinos en las camas de los padres de la casa. Muy, muy particular, la bondad de la gente de aquí, y la gente pobre, ¿eh? Pero todo corazón abierto, como la María lo hace aquí, ¿no? Con una generosidad de todos a servir la gente que ellos saben Dios llama, que no son ellos, no hay turismo aquí, pero ellos nos dicen, saben que es Dios que llama a sus hijos aquí a encontrar a su madre, a empezar una vida nueva, ¿no? Y la experiencia era esta, desde el primer día. Y en los primeros tres días de peregrinación, muchos de nosotros
teniendo una experiencia que nos cambió la vida para siempre, y porque no había nada, había mucho tiempo para hacer nada, no había testimonios, solo la oración de por la tarde y nada, y calor, y nada, y nada, taxis, nada, calor, caminando en el calor, así hacia el Pont Bordeaux y después Križevac, un calor grande y muy seco en la mañana porque antes del gran sol, ¿no? Y cada uno de nosotros tenía el momento del grande sí y del grande oh, ese momento, ¿no? Para mí también, el Križevac era para mí mi encuentro con un Dios que no sabía que era tan grande, que no sabía que era así, porque mi Dios a mí era un Dios un poco de reglas, comandamientos, parágrafos, tienes que ser así, entonces eres buena, si haces eso eres mala. Y en ese momento, cuando era entre la quinta y sexta estación, Verónica y Simeón, y todo el grupo estaba caminando bastante rápidamente, y yo joven, entonces era sportiva, ya no era como ahora, y mucho más sportiva, y más así, esquiando así con las montañas de Bavaria, ¿no? Mucho sport. Y, pero no sé qué pasó, pero con cada paso había como un peso, siempre más así, que no podía caminar un metro más. Y me sentí. Y en estos años los árboles eran más pequeños, entonces se podía sentar y ver a la iglesia, los campos, el vino, el tabaco, ¿se dice tabaco? Y era un silencio así en este calor, a ver esta pequeña iglesia. Y yo estaba sentada y en un momento ha venido una presencia que era así, un silencio más silencioso, no sé cómo decirlo, sin ruido, pero alguien estaba atrás de mí con ojos que me miraban y toda mi vida estaba como así, todas las escenas de mi vida como un red carpet. Y yo vi, pero a través de otros ojos, no mis ojos, porque mi juicio era muy false, era falso. Y estos ojos revelaban a todo, todo lo que era embarrassing también, todo lo que así, pero sin vergüenza, porque hay una mirada buena que no nos hace sentir mal, pero hace sentir sí. Soy como soy, la verdad es como es, pero gracias porque podemos ir adelante. Porque no eres tú, eres mala, tú eres eso, tú tienes que ser así, nada. Pero completamente verdad. Y no sentí la necesidad de hacer excuses, ¿sabe? De explicar, porque ¿estás a explicar? No hay nada que explicar porque verdad es verdad. Y entonces ella, hoy entendí después que era ella, me ha hecho tres preguntas en alemán, entonces voy a intentar traducir. Era, la primera era, si esto es verdad, ¿cómo has podido decir que tú eres cristiana hasta ahora? Y yo siempre católica, siempre practicando, y una de las jóvenes que todavía andaba a la misa, mis amigos no, católicos, que no andaba a misa. Y, pero en este momento entendí muy claramente que no conocía todavía la llenez de una vida cristiana. Practicaba y amaba a Dios, pero no conocía, sabía muchas cosas que no podía hacer, pero no conocía Teofa, todo lo que Dios nos da, no sabía. Y la segunda pregunta era, ¿quién es este Dios en el cual tú dices de creer? Esta pregunta, tú dices de creer, me ha hecho como, ¿qué estás diciendo? Tú dices de creer, pero ¿cuál es tu fe? Y sabía que mi fe era muy pequeña, porque siempre estaba ya defendiendo el Santo Padre, ¿no? Porque como no es nada nuevo, es solo un poco diferente, pero nada nuevo, porque se criticaba siempre la iglesia, los padres, y el Santo Padre, yo siempre a defender sin saber lo que decía, pero mi corazón, pero no aquí. Y la última, en este momento, algo pasó que el aire al alrededor se mudó en vida y venía una presencia tan grande,
todo el aire era vida, era la cosa la más grande, la más bonita, la más maravillosa, la más así, vida, vida, vida. Y sabía que era el grande Dios. Hoy puedo decir Padre. No sabía porque no conocía, pero hoy sé, 40 años después, ¿eh? Para decir eso muy... Y tenía ojos, no era algo, era alguien con una personalidad, palabras pequeñas, pero esta mirada grande que estaba allá, que estaba mirando a las dos, y yo sentí que este grande Dios quería que yo le giving back, ¿cómo se dice? To give back something. Sí, de dar, sí, porque yo había tomado mi vida, como robado mi vida de él en mis manos, con los criterios de la aristocracia, del mundo, de no sé qué, y hacía mi vida con mis decisiones. Y en este momento, él quería que yo le dé todo para ser mi padre, que él sabía mi vida, que él conocía el plan de mi vida, y él sabe quién soy, porque me mira, y con su mirada me ha dado a mí mismo. Y la pregunta última era, ¿este Dios existe? Estaba la... Y yo no hablé nada en cada caso, era así, era un diálogo sin palabras, no sé de dónde puede ser la alma, yo no sé todo eso, pero era un diálogo muy profundo, sin palabra, pero todo estaba diferente después. Y después fui a la iglesia pequeña sin techo, y como todo el cielo, toda esta vida, estaba andando así con todos colores de oro, de una luz maravillosa, y un pequeño, como una brisa, ha hecho así, todo lo que estaba a mi alrededor entró en la iglesia, techo y nada, todo se fue. Y yo sentada en mi piedra, no sabía mi nombre, ni a dónde voy, ni de dónde venía, y todo, no sé, todo lo que conocía ya no conocí, porque el sentimiento físico era otra cosa. No sabía cómo caminar, estoy así sentada, ok, esto es roca, esto es así, porque no sabía, porque nunca en mi vida, Harabin Sinagla, ¿cómo se dice eso? Que nunca en mi vida alguien me había visto así. Cuando la gente nos da nuestra identidad, algunas veces y a través de muchas piedras, ¿no? Tú tienes criticar, entonces tienes que ser algo, pero esto es muy, 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 muy diferente. Es una belleza tal. Y entonces yo no podía hacer nada, ni un paso. Y gracias a Dios, vi a un sacerdote que venía, que vi esto así de clergyman, y yo me levanté. Y dice, Father, please, can you help me up the hill? ¿Puedes ayudarme a salir en la montaña? Porque no conocía el camino, verdaderamente no. Y en estos días el camino era mucho más difícil de conocer porque hay menos peregrinos, ¿no? O es como una autostrada un poco. Y antes no había las estaciones, solo pequeñas cruces y así todo un poco más escondido. Y el padre me miró así, era pequeñito, y me dice, sígueme. Y las palabras, sígueme, después entendí, como siempre después, entendí cuando Dios, Jesús nos dice sígueme, es porque no conocemos el camino. Yo soy el camino, la verdad, te baja, te ve con tu libre, ¿no? El amor. Y no sabemos, necesitamos cada paso de Jesús para entender. Y yo, 25 años, muy independiente, hablando idiomas, viajando en el mundo, dependiente de cada paso de un padre que no conocía. Solo yo no me recuerdo de nada, del Via Crucis, nada, porque yo era chocada y solo vi a los pies, que eran pequeños pies así, y cada paso yo fui mi gran pie después de él. Y llegamos hasta la cruz. Y yo no sabía qué hacer con mí mismo, porque... Y dice, por favor, ¿puedo confesarme? Eso es muy importante aquí a Medjugorje, todos saben, confesión es una llave, ¿no? Y él me dice, sí. Y entonces era la primera confesión real de mi vida. Y siempre he sido confesándome con mis listas, ¿no?, de pecados. Pero 3 días después, todos los pecados eran ya otra vez en mi vida. Y entonces era siempre un poco frustrating. Y
Yo crecí en un mundo mucho de... Hoy son viejos, pero son los Rolling Stones, todos los viejitos de hoy eran mis. ¿Ya? Deep Purple, Pink Floyd, yo siempre en los conciertos, muy así, un poco hippie y todo. Y bueno, hoy son viejos, pero han sido jóvenes un día. Y por ejemplo, uno que se llama Alice Cooper, que yo amaba mucho, hoy se convirtió, es hijo de pastor, y hace religión, clases de religión. Era negro, chico, mataba gallinas en el concierto, así era muy violento. Hoy reza, todo es posible. Entonces, mis heroes, algunos son así, pero con todo eso dentro, yo sabía muy profundamente que la vida, había más en la vida de lo que yo conocía. Y mi dolor era, ¿por qué ha venido ahora? ¿Por qué no antes? Yo soy vieja, con 25 años yo he visto todo, no, how do you say, I didn't believe in love anymore. No podía creer en el amor. Cuando la gente decía, te amo, digo, ah, sí, amas hamburgers y amas mí también. ¿Cuál es el amor? Give me the proof. There was no proof. No había nunca un amor sólido. Y en este momento, toda la respuesta había venido. Era el Dios personalmente vivo. Y el dolor era inmenso y la alegría también. Y cuando yo llegué a Medjugorje, ya yo no tenía lágrimas más. Porque era bien una pequeña piedra aquí. Pero en este momento, cada célula tenía agua. 25 años, y no era tristeza, pero era algo que lavaba este corazón, esta vida, porque la respuesta de todo ha venido. Y no es la respuesta a preguntas, pero es la respuesta, es Él. La respuesta a por qué somos vivos, por qué estamos aquí. Esto era la primera vez a Medjugorje. Y yo he visto dos cosas físicas, el sol que ha hecho cosas y la cruz también. Pero el impacto más profundo era el Dios que había entrado en la vida. Y el camino es de hacer entrar este Dios grande, tan grande, en el corazón. A través de los sacramentos de la Iglesia y de este día, la Iglesia, el batimiento, las iglesias son muy atractivas. Y los sacramentos son así, la misa, todo eso, porque es la fuente de vida. Y después, yo volví a München después de 3 días con el autobús, con los otros todos. Y yo sé que mi madre ha dicho, Milo, entonces en Medjugorje, ¿qué hay? Y yo dije así, mami, en Medjugorje no hay nada, pero en este nada hay todo, porque ¿cómo explicar? Imposible, imposible. Y cuando yo llegué a casa, yo soy la mayor de 7 hermanos, y el padre de todos en la cocina a esperar. Y yo pongo mi cabeza dentro y se ríen. Yo pensé, ¿por qué se están ahí? Así. Y yo digo, y dicen, ¿y entonces qué es Medjugorje? Y digo, bueno, Medjugorje, el sol, la cruz. Y dicen, ¿el sol? Y la cruz también. ¡Ay, qué bonito! Yo, típico hermanos, ¿no? Pero después todos se fueron a Medjugorje, pero todos. Y después de algunos años me han dicho así. Era muy bonito. Han dicho, no era seguro si Medjugorje era verdadero o no, pero cuando vi tu cara, verdadero. El shock creo que era tal que toda la familia ha visto que algo muy raro se pasó con esta hermana. No es una, yo creo que era una hermana muy pesada por la familia, una rebelde, como dicen, pero necesitaba encontrar a Dios. Y después empezó una vida nueva, conocí a los videntes, polaco, y a Padre Slavko, como ha dicho la simpática, y Padre Slavko era el hombre que, verdad, que entendí a los videntes, entendí lo que pasó aquí, entendí. Entonces entré en su escuela solamente asistiendo a su misión, porque yo conocía algunos idiomas, y el trabajo era de sentarme en the parish house, en la casa canónica, escribir, responder a cartas que habían venido del mundo entero. El primero era de Brasil. Una mujer, no sé cómo, sabía ya que la Virgen se apareció aquí, que había la Reina de la Paz en Brasil.
y ha escrito una confesión total de su vida. Yo me sentí un poco mal porque una confesión es muy íntimo, ¿no? Y dice al padre Slavko, no puedo, eso es muy personal. Y dice, tienes que leer todo, tienes que entender lo que la gente vive cuando escucha que la Virgen se apare. ¡Wow! Así el corazón. Y entonces, lo que era muy bonito, después de leer, padre Slavko ha escrito algo en alemán, y yo lo traducí en portugués, y en la tarde venían María, Iván, Jakob, todos, por la aparición en el mismo cuarto, a donde dormía padre Slavko, padre Iván Dugánich, se trabajaba todo el día, y la Virgen por la tarde. Y entonces era el centro de gravedad, aquí, ¿no? Y entonces tenía todas las cartas como aquí, cada día, todas las intenciones de la persona. Y nosotros rezábamos, y las cartas que mandamos también eran bendecidas, con data y todo. Y la gente todavía hoy tiene esas cartas. Y yo encontré algunas personas y respondieron que una persona quería, no podía vivir más, y la carta llegó. Y pensar, voy a vivir cosas tan profundas que no se puede hacer humanamente, imposible. Y una otra, no sé, que estaba perdiendo muchos hijos. Y tenía la carta así, y se nació una pequeña gorda Marta, una italiana. Y una otra persona que a mí me tocó mucho era una joven que tenía que ir en prisión por toda su vida. Y recibió una carta antes, y el abogado lo ha escrito, y se convirtió y entró en la prisión convertida y empezó a rezar in the prison, en la prisión. Esas son cosas, mamá mía, digo, la gracia es mucho más grande de lo que podemos ver aquí. Y la Virgen ha dicho eso, medio es una señal, que tenemos que rezar porque Dios está obrando en el mundo entero y nunca ha sido más cercano de nosotros como ahora, de sus hijos. Y yo he tocado eso de mis manos, ¿sabes? Y después de este trabajo de posta, o sea, de mail, han empezado los viajes de padre Slavko y después de María y de Iván también. Y las monjas aquí no tenían pasaportes porque el comunismo siempre no daban pasaportes a las monjas y a los padres, ¿no? Padre Slavko tenía un pasaporte croata y las monjas no. Y entonces han dicho, tú vas con él. Yo digo, no voy con él porque no sé traducir. Eso no sé hacer. Hablo, pero hablar no es traducir. Y dicen, va. Do you have to go? Así, ok. Y entonces los dos, padre Slavko, que lo conocía bien, todavía tenía miedo de él así, porque era un hombre muy puro, muy santo y muy organizado, no tenía tiempo para perder. Y tenía un gran respeto de él, un corazón muy santo, muy puro. Y el primer viaje fue en Irlanda. Irlanda todavía era mucho más pobre que hoy. Y en el aeropuerto había un welcome committee, televisiones, padres, journalistas. Yo pensé, ¿qué está pasando aquí? Y padre Slavko también no sabía todo eso, porque cuando la gente vive aquí no saben el efecto que todo eso afuera, no se puede saber. Y entonces entendimos que el impacto de la gracia aquí es mucho más grande que podemos imaginar, y que Dios está llamando a través de su mano y la gente escucha. La gente viene del mundo entero y ninguno de aquí ha escrito invitaciones, ninguno. Y necesitaban ayuda porque los autobuses de Nápoles, no sé, un día 5 autobuses de Nápoles. ¿Cómo? Una persona que estaba hablando y la gente viene. Es verdaderamente como en los viejos tiempos, cuando los hebreos estaban en Egipto, ¿no? En Aufbruch, como se dice, empezar un camino nuevo. Y así es así, y toda la vida ha sido así en 40 años. Y padre Slavko siempre decía así, nosotros estamos al servicio de cada persona que viene, porque nosotros somos bonitos de Herzegovina, yo no soy alemana, pero ellos aquí son bonitos, son de Herzegovina, son simpáticos, pero la gente no viene por eso. Y aquí no hay turismo, hay Mostar, pero aquí hay algo mucho más grande. Y él sabía que tenía que servir a cada peregrino y ayudar a los videntes, porque decía, si es verdadero lo que pasa, necesitan ayuda, si es falso, necesitan ayuda. Y entonces estaba acompañando a estos jóvenes
que eran tan bonitos y tan honestos y tan sencillos y tienen los mismos corazones hoy. Yo he visto en 40 años, con viajes con ellos, cuando tienen la vida difícil también, con muchos sacrificios, y siempre, pero una generosidad, y entienden el corazón humano. Y muchas veces he tenido situaciones con María, por ejemplo, cuando tenía situaciones duras, algunas veces el rosario no era oración, era hablando, porque tenemos que hablar de la situación, pero después de la aparición, ella con los ojos así, dice, ahora ya no soy preocupada, vamos, ¿ves? Y antes lágrimas y después fuerza. Y se ve quién, a quién ven. Y María me ha dicho una cosa muy importante, creo que ya no lo sabe, que lo ha dicho, pero yo sé. En una misa, ha dicho, por mí, el momento de la consagración al altar es fuerte como la aparición. And that's the point. Y la nuestra madre viene porque el hijo vivo, ella lo conoce. Y nos da el hijo como ella lo conoce. Y para mí eso es... Oh, de conocer a Dios como ella, con esta intimidad, con este amor, con esta cercanía, porque ella lo tenía. Y la primera vez, como nos dicen, han visto a la mujer bella en la colina de las apariciones con el bebé, y a Navidad, dicen cuando viene toda de oro, tiene el pequeño en los brazos y el pequeño está en el velo, y ven al bebé, y la última vez, ahora María me ha dicho, yo veo que ella no puede sin él, y él no puede sin ella. ¿Ves? Esta ternura, este amor tan bonito que Dios, ella nos da. Porque como dicen a Fátima también, cuando ella viene, la luz de Dios viene a nosotros y penetra el alma. Así es aquí, ¿ya? Y todo lo que amo de Fátima, porque voy a Fátima muchas veces todavía, porque es casa madre, lo he encontrado aquí en la persona de la Reina de la Paz y de los videntes como hablan. Y una de mis tías era secretaria de Hermanusia, y por eso Hermanusia se interesaba mucho, y un día María estaba en Portugal y ha escrito una pequeña carta de cumpleaños a Hermanusia. Entonces había un contacto así delicado, sin encontrarse, porque la Iglesia es muy prudente, no hace muy bien las cosas, pero se sabe. Y ya, y son colegas. Y entonces... eso es, la vida ha sido así, y después se murió Padre Slavko, pero ya hemos hecho muchos viajes en América Latina, con María, casi cada país, en algunas semanas, chung, 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 un país después del otro, maravilloso. La respuesta de las personas, maravillosa, con unos corazones abiertos y la gracia tan fuerte, tan viva, ¿no? Y con los sufrimientos de los países también, mamma mía. Y no estamos en una situación mejor, es siempre más duro, ¿no? Tengo la impresión, pero yo creo y quiero decir que cuando hay mucha gracia, el mal no puede esconder, no puede hide, no puede esconder, ¿ya? Tiene que mostrar su cara, tiene que, porque yo he visto muchos exorcismos y cosas así, y cuando la gracia es fuerte, ¡pam!, viene, no puede esconder, y eso es así, creo. Y por eso, pero también quiere seduce muchas personas para ponerlos lejos de Dios. Pero bueno, tenemos que hacer lo que ella nos dice hace 43 años. Muy sencillo, lo que hemos hecho hoy es muy bonito porque es así. Y cuando pienso que, por ejemplo, este país históricamente es interesante porque... en 1914, cuando mataron a Franz Ferdinand aquí, era mi tío. Y entonces mi bisabuelo, Franz Josef, ha declarado la guerra a los serbos. Entonces, en este país viene la Reina de la Paz, cuando el joven emperador Carlos, beatificado, ha dado su vida por la paz. Y 62 años después viene la Reina de la Paz en su imperio, que ya es exilado todo fuera, pero... no sé, yo creo que nosotros que amamos nuestros países y sentimos responsabilidad, podemos hacer muchísimo en rezando con ella, hacer como intercesión por la paz, consagrando a nosotros. Y ella nos dice,
no van a, ¿cómo decir? Regret, lamentarse, no sé, que no van a regret it. Arrepentirse. Arrepentirse, voilà. No van a arrepentirse ni vosotros, ni ustedes, ni sus hijos, y los hijos de sus hijos. Todavía no, no sabemos lo que pasa, es tan bonito, tan grande. Ella nos dice que nos acompaña en tiempos nuevos, y yo lo creo. Vamos a ver quién, porque han murido muchísimos, ¿no? Son muertos para Slavko así, pero están rezando para nosotros, y vamos a ver. History will tell. Yo no sé qué va a pasar. Yo tengo 66, ya, no sé, son 40 años y veo nuevos venir, otros morir. Que ella siempre joven y bonita y va adelante con nosotros, sí. A ver, ¿no? Es muy it's exciting, porque es algo de muy grande. Yo digo a los jóvenes muchas veces, tú te has, you were born en un tiempo donde aparece la Virgen. Yo no. Yo tenía ya 25 años cuando ella apareció, ¿no? En mi vida. Pero tú vives en un tiempo muy especial. No pierdes el tren. Tómalo, porque vale la pena. Y así, eso es la vida que todavía estoy descubriendo todo el tiempo. Y hace 2 semanas estuve en Costa Rica con unos amigos que han un proyecto que se llama Pater, es para encontrar a Dios Padre con los indígenas, con el obispo de Limón y en las montañas. Tanta gracia. Y estos indígenas tienen una fe y como no tienen mucha medicina, van al Padre. Y el padre reza y la gente se sana. Y los padres dicen, ¿sanan? ¿Cómo es posible? No hay explicaciones. ¡Sana! Y sabes, eso da vida nueva. Y eso hace parte de lo que la Virgen da, que da vida nueva a nuestros padres, ¿verdad? Y son sus hijos especiales. Y como los videntes nos dicen, no somos envidiosos, pero cuando ven los ojos de la Virgen, cuando ve a sus especiales, dice que hay un amor particular. Y con Iván, muchas veces ella dice, mis amados. Y habla de los sacerdotes a mis amados, mis queridos, mis amados. Y voilà, y se da mucho, nos enseña cómo amar a nuestros sacerdotes, nuestros pastores, el Santo Padre, para entender lo que pasa en este mundo. Y no caer en la tentación de lo que sabemos. Y voilà, es una escuela muy profunda, de mucho amor, mucha ternura, mucha conversión, que nunca, hasta el día de la muerte, no puede, nunca se acaba. Pero puedo decir que con todo el mal que yo tengo, que tenía, veo que hay transformación de veras. Y hoy puedo decir que tengo fuerza en mi alma, que no tenía. Y cada, siempre nuevo. Y este Padre tan grande, que siempre lo siento más profundamente aquí, es... Oh, man, es tan bonito. Y la Madre nos da esto. Y eso es el camino para nosotros todos. Y lo he imparado con los videntes, que ninguno es especial, pero todo lo que tenemos es siempre para todos. Porque cada persona es única y tiene una cosa única. ¿Sabes las ¿cómo se dice? Las iglesias, las ventanas? Cuando el sol viene, ¿no? El sol, los colores, cada color... Nosotros somos todos, tenemos colores únicos. Y la Virgen nos dice, nos necesita. Entonces creo que lo que quiero decir, y siempre, nunca me canso de hablar de eso, es lo que traduzco con los videntes cuando no tienen palabra después de 43 años a hablarnos de la belleza de la Reina de la Paz. Iván, hablamos... Ah, perdón. Go for it. What I want to tell you is that the missionaries don't have words to express after 43 years the beauty of our lady. Iván habla mucho de eso, da muchos detalles. Iván gives so much details on this. Nos dice que antes que ella viene, él ve una luz muy caliente que no existe en este mundo. He says to us that when she's coming, he sees a strong light, very hot, that doesn't exist in this world. Él lo ve 3 veces, así como flash. And he sees it like flashes, 3 times. Y durante el rosario, él siente su presencia que siempre viene más cerca. And during the rosary, he sees her presence that always comes closer. Y después, cuando se pone de rodillas, como María hoy, and then when he kneels, like Maria did today,
Él dice que empieza a rezar el Padre Nuestro. He says that he starts to pray the Our Father. Y después ella viene. And then she comes. Hoy también con María, ¿no? Cuando ya no sentimos su voz. And today happens with Maria when we can hear more her voice pray. Y yo veo con Iván que es muy tímido de carácter. And I see with Iván that he's very timid in his character. Al inicio de las apariciones estaba muy serio. At the beginning of apparitions he used to be very serious. Y muy así, muy impresionado de su belleza, dice. He was very astonished of the beauty of her. Sort of impressed by her beauty. Yeah. Y casi miedo, pero no es miedo, pero muy impressed. Almost fear, but it was not fear. He was very impressed. Y hoy hace así. Una sonrisa de aquí, abre los brazos. Es tan simpático. Y puedes ver el tipo de diálogo que tienen. Porque ahí tiene esta sonrisa, así está hablando y dice, ah, sí, y todo. Es tan simpático. Y ella es muy, muy, muy simpática también, dice él. And he says that she is very, she's very, yeah, very nice. Oh, very nice. She's a really nice lady. Yeah. Very nice. Yeah. Y dice que ella tiene una ternura que no existe en este mundo. And he says she has a tenderness that doesn't exist in this world. Dice que tiene una alegría cuando nos ve a nosotros, sus hijos. That she has a great joy when she sees us, her children. Y dice que sus ojos no ven así el grupo, pero ven una persona después de la otra. And he says that our lady doesn't see a big group, she sees every person. Y que su mirada, ¿cómo se dice? Está en la persona, su mirada se pone en la persona. And that her sight is on the person. Yeah, her gaze rests, her gaze rests on the person. Sobre cada hijo. Y él dice que ve cuánto nos ama, que tiene como un movimiento en su cuerpo, como que tiene, quiere tomarnos así con todo su corazón, así. Yes, and squeeze us. Yes. Porque nos ama tanto. Because yeah. She loves us so much. Yeah. No es un amor así etérico, es muy de madre. It's not like a mother love. Yeah, exactly. Mother. Y dice que ve lágrimas de alegría y de amor en sus ojos cuando nos mira. And that when she sees us, she has tears of joy and love in her eyes. Y María nos ha dicho la última vez, ella está aquí tan humilde. And Maria told us that she's here so humble. Y nos dice gracias. And she says to us, thank you. De permitirme a ayudar, mamá mía. Thank you for permitting me to help. Yes, I mean, es increíble. Y nunca, por ejemplo, una vez Miriana también ha dicho, después de la aparición, one time Miriana has told us after the apparition, que Jesús ha dicho a la Virgen, and Jesus told our lady, madre, quédate con los hijos, quédate. And Jesus told our lady, mother, stay with your children, yeah. Stay with them. Y no dice los testaduros, ¿no? Que no entienden nada. No hablan con nosotros con estos punkheads. Nunca. Jesus doesn't speak about them like these children that don't know anything, so, that are strong-headed. Yeah, porque nos aman. Tanto. Sí, y Iván nos dice que hay una goodwill, una dobra voluntad, ¿cómo puedo decir eso en español? De buena voluntad, hay solo calor y buena voluntad, no hay crítica, no hay raiva, no sé cómo se dice, nunca es así. Nunca. Nunca. No anger, nothing. Nunca. Solo esperanza, dar. Así, valentía para caminar. Only hope and the courage to
Sí, y también cuando hay cosas difíciles, como una guerra que viene que ella llora y que es muy, muy doloroso. Los videntes dicen que es muy difícil verla llorar y sufrir. Porque dice que siente todo lo que sus hijos sienten. Y cuando nosotros tenemos un grupo de oración, y Iva nos ha dicho muchas veces, ella siente con cada hijo en cada guerra. In every war also. She feels what every child feels in the war. Mm-hmm. Every child. I mean, eso es un corazón muy grande, ¿eh? It's a very big heart. Yeah, very big. Es un corazón muy, muy, muy generoso, muy largo. Y es importante de entender que nosotros, que no vivimos en guerras políticas, nuestros sentimientos y nuestros sufrimientos tienen igual valor por la madre. No dicen, tú no sufres nada, ella no. Porque cada persona tiene su cruz y ella sabe y siente con nosotros y camina con nosotros. Yes. Nos conoce tan She knows us so well. Yes. She knows us so well. Nos ama tanto. She loves us so much. Yeah. Y una vez había un obispo de Irak que ha venido aquí durante estas guerras de Irak. And el obispo estaba llorando mucho durante la aparición. Y can you? Is it coming? Should I speak in English? The problem with the microphone? I can do both. Yeah? Son tres minutos. I can do both if you want. Yes, go for it. Y el obispo de Irak. It was a bishop of Iraq. Y estaba llorando mucho durante la aparición. And he was crying very much during the apparition. Y Iván ha visto que la Virgen ha rezado sobre él todo el tiempo así, con sus and manos en su cabeza. Lady was praying over him all the time. Y ha bendecido una gran estatua, especialmente por él, porque que puede and tomarla en Irak. Statue, y hace poco tiempo estuvimos en Colombia con Iván. Y había un sacerdote que tenía un corazón muy herido por unas situaciones. Y durante la aparición, Iván ha visto que ella rezó tres veces sobre este padre. And during the apparition, our lady prayed three times over the priest. Y nosotros vimos de fuera que estaba cada vez así y llorando muchísimo. And they all could see that he was like bending over and crying a lot. Tres veces, yeah. Y no sabemos por qué, pero él tenía un corazón tan abierto que la gracia estaba con él y ella estaba rezando sobre él. I didn't know why, but he had such an open heart. The grace was with him, and she was praying over. Eso es un padre transformado ahora, porque ahora lo sabe lo que pasó en la aparición. The grace is transformed. Now, now he knows what happened. Yeah, ahora sabe cuánto es amado. Yes. Y eso creo que es, no sé, tengo la impresión que es lo más importante de entender con cuál sonrisa, con cuál mirada nos ven. Tengo la impresión. Porque nosotros no podemos saber y conocer este amor, porque podemos pensar que es estricto, que hace punición, no sé qué. Sabes, las cosas duras así que tenemos nosotros, las ponemos en Dios, que no es así. Because we don't know how, because we are so heavy, so strong, we think that she is like that. Yeah, and that God is like that, ¿no? Yeah. Y entonces, una de las frases que ha dicho desde los primeros días es, queridos hijos, if you knew
Se sabéis cuánto os amo, you would cry for joy. Llorarías, no sé qué decirlo, llorarían de alegría. Sí, voilà. Pobre español. Ya, porque hace, gracias a Dios, que nunca para de amarnos, nunca, nunca, never. Y siempre nos ayuda a continuar, continuar, continuar. Ya, yeah. Los videntes nos dicen, no somos privilegiados, pero somos testigos, testimonios, testigos, como la Virgen quiere ser, como es con sus hijos. Es la madre, es así como es el Señor. The mother is like that. Yeah. Like that is God also. And Jesus, cuando ella dice su corazón es lleno de Jesús, ¿no? Está lleno de Jesús. Her heart is full of Jesus. Yeah. So, tenemos que descubrirlo en la misa, en los sacramentos. No hay otra manera. Yeah. Pero cuando vemos a ella como nos mira, podemos ser seguros que su hijo está, porque es Dios. Ella es una como nosotros, ¿no? Pero ha aceptado a Dios y Jesús es Dios. Entonces mucho más. When she looks at us, we can understand how God looks at us. Yes, yeah. We can podemos recibirlo en los sacramentos de la Iglesia. And that's, eso es nuestro camino. And this is our journey, our life. Yeah. Amén. Basta, basta la pasta.